Buenas tardes, bienvenidos nuevamente hoy, jueves 10 de junio del 2021, a la serie de conferencias Minería desde Casa. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Jordi Alejandro Bustos Contreras, quien es ingeniero de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 10 años de experiencia profesional en la industria minera. Jordi, además, obtuvo su maestría en Ingeniería de Recursos Minerales de la Universidad Nacional de Colombia y nos hablará de un tema muy interesante, el cual está titulado Uso de plantas hiperacumuladoras en minería. Entonces, Jordi, te agradecemos pues el día de hoy por tu tiempo, por estar por acá y por presentar y preparar esta presentación, y te damos pues la bienvenida en este espacio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces comparto mi presentación en este momento. Sí. Adelante. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Jordi Bustos. Soy egresado de la Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia. Y les voy a presentar unos apartes de lo que fue mi trabajo de grado, de la tesis titulada Uso de plantas hiperacumuladoras en minería, conceptos y aplicaciones. La propuesta que les tengo para hoy es en cuatro temas, en cuatro bloques. Un primero de contextualización. Vamos a hablar un poco de los tipos de contaminación, tipos de fitorremediación y cuáles son los efectos o las condiciones del medio de los sustratos que permiten la absorción de estos iones metálicos. Vamos a hacer un recorrido breve por el estado del arte de cómo llegamos a la actualidad. Un tercer capítulo de qué desarrollos se han generado con el uso de estas plantas. Entonces vamos a hablar de exploración, de fitorremediación pasiva y uno muy interesante de fitoextracción. Y finalmente, unas conclusiones que dejan abierta pues el tema para las personas que están incursionando en temas académicos, que este tema hacia el futuro tiene mucho potencial. Bueno, entonces vamos a partir con la contextualización. Bueno, inicialmente partimos del uso de las especies hiperacumuladoras. Son fundamentales su aplicación en donde existen ciertas anomalías. Esas anomalías pueden ser producto de yacimientos minerales o producto de contaminación por industrias específicas. De esas anomalías se generaron unas técnicas de remediación, las cuales iban orientadas a tratar suelos o tecnologías orientadas a tratar el agua o tecnologías enfocadas en recuperar o remediar la vegetación. Cuando hablamos de vegetación, digamos que con los estudios más recientes se introdujo un término que se llama hiperacumulación. El término hiperacumulación, como lo vamos a desglosar en la presentación, habla de una capacidad de acumular en exceso una cantidad en particular. En este caso nos vamos a referir a los metales. Y esto nos lleva a un tema de fitoextracción, que lo vamos a describir más hacia adelante. Entonces, cuando hablamos de fitorremediación, hablamos del uso de plantas. Esas plantas yo las introduzco en un sustrato, puede ser suelo, puede ser agua, o puede ser una mezcla de los dos, en el cual se busca inmovilizar, acumular, transformar, extraer o volatilizar contaminantes. Me llama mucho la atención una definición dada por Magrath, que sería una biotecnología económica y efectiva para mejorar las condiciones del medio ambiente en el año 2000. Aquí ya tenemos unas primeras aproximaciones del potencial que se percibía con el uso de las plantas. Entonces, nuestro tema principal va a estar enfocado a ciertas plantas. Estas plantas, naturalmente, tienen unos ciclos digamos que su ciclo de vida, por el cual ella consume nutrientes y crece, y los metales, de alguna manera, aprovechan o son aprovechados por cada una digamos, de estas funciones de la planta. Entonces, tenemos que el contaminante que está en un suelo determinado
puede ser estabilizado en las raíces, digamos, viéndolo en la gráfica con los puntos sombreados en negro, o puede ser que el contaminante se introduzca dentro de la raíz y quede de cierta forma aislado, o ese contaminante se transporte a través de los tallos de las plantas y quede acumulado tanto en el tallo como en las hojas, o finalmente que a través de los procesos de respiración naturales de las plantas sea emitido al ambiente en forma gaseosa. Listo, esta es una imagen SEM, electrónica de barrido, que nos muestra la acumulación de ciertos elementos, en este caso tenemos calcio, níquel y cobalto, en diferentes estructuras de la hoja. Vemos que el calcio en rojo es, digamos, que se manifiesta en las vías de comunicación de las hojas. Tenemos el níquel, que se manifiesta en la construcción de la estructura de la planta en el tallo, y al igual que el cobalto. Entonces, aquí ya vamos viendo que hay ciertas zonas específicas, dependiendo de cada planta, en donde se van acumulando ciertos tipos de elementos químicos. Entonces, existen muchos tipos de contaminantes. Vamos a hablar principalmente de los metales pesados, pero como lo muestro acá en esta tabla, tenemos metaloides, tenemos sales, tenemos metales originados por agroquímicos, tenemos contaminantes originados en la industria de hidrocarburos, tenemos desechos sanitarios, pero el enfoque de esta presentación va a estar ligado a la recuperación de metales que se originan en operaciones o por medio de afloramientos naturales de ciertos yacimientos, operaciones de minería y fundiciones. Estamos en el contexto, entonces, las plantas hiperacumuladoras están enfocadas a acumular metales con una alta gravedad específica, que es lo que comúnmente denominamos metales pesados. Entonces, esos metales pesados son los que tienen la gravedad específica mayor a 5 gramos por centímetro cuadrado y son los que se resaltan en este cuadrito de color claro. Y vemos que hay unos específicamente pesados que de alguna forma tienen algún interés económico que son susceptibles de ser aprovechados económicamente. En el caso del oro, en el caso del platino, en el caso de la plata, de cobre, de níquel y cobalto, que serían los metales industriales digamos, de mayor demanda actualmente en la industria. Más o menos, para tener claridad, el término hiperacumulación se refiere a un aumento de alrededor de 100 veces de la concentración típica de un elemento metálico en alguna estructura de la planta. En el caso, vemos un ejemplo del cobre. Tenemos que el rango promedio en las hojas está entre 2 y 20 miligramos por peso en base seca, y el rango de toxicidad de la mayoría de las plantas está hasta los 30 miligramos por kilo. Para metales industriales, en el caso del níquel, zinc y plomo, vemos que para que se dé el concepto de hiperacumulación, la hiperacumulación debe ser hasta 1000 miligramos por kilo o 1%. Con unos metales, digamos, de más alto valor, como oro, plata o el grupo de los platinoides, la concentración, digamos, alta es desde los 3 miligramos por kilo, como para tener de referencia. Entonces, ¿qué factores afectan la asimilación de estos iones metálicos por las plantas? Entonces, yo les presento acá un gráfico en el cual tenemos distintas especies de plantas sembradas en distintas condiciones, digámoslo, en el caso de distintas locaciones de una operación minera. Por ejemplo, tenemos por acá relaves de botadero, tenemos que podemos sembrar especies para la recuperación de botaderos, podemos sembrar especies para la protección de taludes, podemos sembrar especies facultativas que pueden vivir con agua o en ausencia de ella para proteger cauces, o podemos utilizar plantas que obligatoriamente tienen que vivir bajo una película de agua. Entonces, ¿qué factores afectan?
O sea, inmediatamente llega a la mente que la granulometría y las propiedades del suelo. O sea, tiene que haber un suelo apto, preciso, para que la planta encuentre sus nutrientes y digamos que pueda hacer uso de todas sus propiedades para acumular esos metales que están en exceso o que están en esa concentración alta en ese suelo. Obviamente el porcentaje de materia orgánica, el porcentaje de humedad y las condiciones de potencial son muy importantes tenerlas en cuenta porque nos dan información de cuáles especies minerales son las que predominan en ese suelo y si pueden o no pueden ser asimiladas por la planta. En este caso tenemos diagramas de fases de estabilidad del cobre, de plomo, de zinc, de cadmio, en donde vemos que las fases metálicas están a bajos pHs y bajos niveles de potencial. Tenemos unas fases hidróxidos con unos pHs, digamos, más altos y una fase iónica en la zona de estabilidad del agua, digamos que amplia. Entonces vemos que los metales, igual de similar formas, tenemos para zinc, para cobre y para plomo. Entonces vemos que es muy importante conocerlos para conocer su capacidad de intercambio con las plantas. Otro factor muy importante es la biología del suelo. O sea, habla de la importancia de estos microorganismos, de toda esa parte biótica que existe en el suelo, que son las que ayudan a degradar los minerales que están presentes sin afectación en un principio. Y finalmente, y el foco de esta presentación es el tipo de planta. Aquí, digamos, yo soy ingeniero de minas, no tengo mucha experiencia con el tema de plantas, pero les voy a transmitir de la mejor forma, digamos que todo lo que hemos logrado con esta investigación. Entonces, las plantas, digamos como los seres vivos, tienen un árbol genealógico. En esta presentación me voy a referir principalmente a familias, que son las que agrupan diversas especies. Entonces vamos a ver y al final vamos a comparar de las especies que se están presentes a nivel global, un potencial de presencia en el territorio colombiano. Entonces, el segundo bloquecito es un estado del arte. Entonces, el estado del arte nos da evidencia de que es un tema que se ha estado investigando por más de 100 años. Y los primeros que lo investigaron son los que presento en esta diapositiva. Ellos vieron y se maravillaron, digamos, por unas cualidades de unas plantas que en términos de ellos consumían metales. Tenemos aquí una imagen de las plantas, de una de las plantas, Viola calaminaria, que es ávida y es muy buena fitorremediadora de zinc. O sea, esta plantita sembrada en terrenos donde hay altas concentraciones de zinc, ella tiene la capacidad de extraerlo al solo el zinc de ese suelo. Tenemos Lundwitz, que fue el primero en observar cómo plantas desaparecían oro. Clark, Bernatsky y Goldsmith fueron, digamos que, de las personas que más avanzaron en el tema de geoquímica y descubrieron que habían en ciertos carbones presencia de algunos metales en concentraciones anormales. Y ellos utilizaron los desarrollos tecnológicos para lograr identificar en los fósiles, o sea, en el carbón, que las plantas podrían tener esa capacidad de acumular metales. Más o menos hasta el año 1975 se volvió a retomar el tema de la remediación, digamos que principalmente por la Segunda Guerra Mundial, que muchos campos quedaron contaminados. Acá yo les presento unas curvas de número de artículos propuestos por año o presentados por año y el tema principal de esa investigación. Como se ve, los temas principales de investigación en esos 25 años eran enfocados en contaminación, aunque también empezó el tema de la remediación, de qué hacer con la remediación. Se encontraron técnicas que a veces la cura era peor que la enfermedad, entonces se comenzaron a buscar alternativas y finalmente se llegaron a las plantas. Principalmente me voy a enfocar en Ripps y Brooks, que fueron los que acuñaron el término hiperacumulación.
O sea, ellos se dieron cuenta que habían plantas que tenían esa capacidad. Vemos aquí una imagen superior izquierda, una especie denominada Severtia cuminata. Ellos exploraron en Malasia, en esta zona del Pacífico, y descubrieron que ciertas plantas tenían unas sábilas de colores extraños. Al analizar composicionalmente estas sábilas, se dieron cuenta de altas concentraciones tanto de níquel como de cobalto, y pensaron que eran una posible fuente de remediación de suelos contaminados por estos elementos químicos. Otra muy importante, y es, digamos que esta es un árbol con un tallo, digamos, relativamente grueso. Esta es una, la Berkeleia coidi, es una planta más, digamos, de decoración, pero tienen esa habilidad de acumular níquel. Siguiendo pues con el tema, vemos que el tema de remediación siguió creciendo más o menos desde el año 95 a la fecha. Se han presentado muchos artículos utilizando pues esa palabra clave, y ha tomado mucha importancia un tema de fitorremediación, que implica el uso de plantas para tratar de remediar suelos. La Pteris vitata tenemos que es súper importante en el caso de arsénico. O sea, a medida que los investigadores han comenzado a estudiar el uso de las plantas, se han dado cuenta que cada una de ellas se ha ido especializando por un metal en específico. Entonces, ese es el tema grueso de esta investigación. A hoy, aprovechando que ya se ha ido ampliando el conocimiento de las plantas, se empezó a acuñar un término que es muy importante, y hablamos de la sostenibilidad en minería, y es la fitominería. Entendiendo que los ecosistemas están, digamos que están siendo demandados más fuertemente que en el pasado, y con las nuevas tendencias mundiales en búsqueda de sostenibilidad, de protección por el medio ambiente, se ha encontrado que estas plantas pueden ser usadas para la producción de metales en formas de cultivos, que más adelante les voy a decir cómo. El centro de las investigaciones en este momento se concentran en la India, en Australia y en China, principalmente porque en estos países hay altos problemas de sitios con altas concentraciones de metales. Entonces está muy álgida el tema de investigación en estos momentos. Acá vemos una foto de la especie Picandra cuminata, en donde se observa que el color que toma la savia emana pues por este arbolito contiene hasta alrededor de 25% de níquel, que se ha llevado a estudiar cómo aprovechar económicamente esta propiedad. Una analogía con la producción de caucho. Entonces ya sería recuperar estas sábilas para unos procesos posteriores de beneficio para recuperar el metal. Bueno, finalmente, volviendo pues como al tema de las principales investigaciones, vemos que se está estudiando mucho la recuperación de níquel en serpentinas, que para el caso de Colombia me parece que es algo muy relevante a tener en cuenta. Elementos trazas, agrominería, lo que les mencionaba de la producción de ciertos metales en formas de cultivos, y los procesos que favorecen o retrasan esos procesos. Al final tenemos esta especie Brassicae, que es la planta por excelencia que es capaz de acumular, digamos, más variedad de metales. Entonces, tenemos unos desarrollos experimentales que han surgido pues aprovechando la propiedad de estas plantas. Entonces, el primero que tenemos es en la exploración regional de yacimientos. Sabemos, o digamos que las personas expertas en la fisiología de las plantas saben que algunas tienen una capacidad de llevar sus raíces hasta una profundidad determinada, dependiendo de los ambientes en los que esté sembrada o en los que esté presente esa planta. Entonces podemos ver que en los desiertos donde hay escasez de agua, algunas plantas son capaces de llegar con sus raíces hasta 53 metros. Para los que han hecho exploración saben que hay ciertas zonas
en donde es difícil entrar maquinaria, en donde es difícil hacer ciertas actividades como apiques, de pronto a veces lo limitan, se limita esta exploración por la geografía. Entonces es importante estos estudios porque las plantas están ahí y algunas de ellas pueden tener, digamos que dentro de su estructura, hojas, tallo, raíces, información de lo que está pasando en el subsuelo, y tomar una muestra a 40 metros o 50 metros de profundidad va a ser más relevante que una muestra más superficial. Entonces, en todos los tipos de ecosistemas hay plantas que tienen esa posibilidad de tener sus raíces a una profundidad considerable. Entonces, en este artículo, se buscó pues para usar las copas de los pinos y analizar elementos, trazas, para tratar de identificar anomalías. ¿Qué se hizo? Se ubicaron, por decir algo, árboles, que serían los puntos negritos que están enfocados en la imagen. Esos puntos fueron... La particularidad de esta zona era muy boscosa y el acceso era muy complejo. Entonces, haciendo un análisis financiero, vieron la posibilidad de que tomar las muestras por helicóptero era mucho más barato que tomarlas de otra forma. Entonces, se tomaron las muestras y se analizaron ciertos elementos químicos que permiten relacionar o generar mapas de contenidos, en este caso de hierro, en donde mostraron ciertas concentraciones anómalas que permitieron enfocar mejor los esfuerzos para una segunda etapa de exploración. Entonces, el llamado es: en donde hay bastante vegetación, en donde hay difícil zonas de acceso, una primera medida sería estudiar elementos trazas en esos árboles y tratar de utilizar la geoquímica para intentar correlacionar con los yacimientos que se han explotado en diversas partes del mundo. Se han utilizado para la fitorremediación en distintas zonas, pongo aquí de ejemplo España, Italia, Tailandia, para distintos suelos contaminados por metales. Entonces vemos que las especies Brassicae tienen un importante uso en la descontaminación de suelos. Tenemos las Sarcocornia para humedales, o sea que aquí ya vemos que es la combinación entre suelos y algunos cuerpos de agua. Estas plantas pueden ser utilizadas de igual forma, y como ustedes ven, las fechas de aplicación de cada una de esas están casi alrededor de los últimos 10 años. Entonces son tecnologías que se han ido practicando y se han ido validando con la experiencia. Un ejemplo de fitoextracción pasiva puede ser este caso de una empresa carbonera en España, en donde ustedes pueden ver una imagen de una mina a cielo abierto de carbón que ya en su momento de cierre se transformó en un lago, pero mi observación es para que veamos todas las especies que están alrededor de lo que era antes el pit minero. Estas especies en su mayoría fueron analizadas y estudiadas buscando las que estaban mejor adaptadas para ese suelo, o sea, buscando especies hiperacumuladoras que puedan sobrevivir en esos sustratos que en algún momento tienen una presencia alta de ciertos elementos. Otro ejemplo de fitoextracción pasiva puede ser en las zonas donde hay pasivos ambientales antiguos. Por ejemplo, acá tengo un caso de una boca mina donde sus colas o sus relaves fueron dispuestos contiguo a la boca mina, y se logra ver que hay unas especies de plantas que han ido invadiendo estos sitios. Esas especies, la misma naturaleza se va adaptando, la misma naturaleza nos va dando las pistas para estudiar este tipo de plantas, ya que estos relaves de alguna forma tienen una alta presencia de ciertos contaminantes. Para ventaja, o para, digamos, verlo como una propuesta económica futuro, para la especie carmina, vemos que ella tiene aquí una preferencia
por elemento químico como zinc, casi llegando a las 10.000 partes, y un poco de magnesio. Entonces, ese suelo que estaba cargado en zinc y magnesio puede utilizar estas plantas para extraerlo de ese suelo y darle un aprovechamiento secundario o inmovilizarlo para que no llegue a otras corrientes o a unos cuerpos hídricos. Tenemos otro mecanismo de fitoextracción pasiva, que es el con el uso de humedales. Entonces, con el uso de plantas que están adaptadas para vivir entre el agua. Entonces, tenemos unos de flujo superficial, como el que tenemos en la margen superior izquierda, uno de flujo subsuperficial y uno de flujo ascendente. Entonces, varían de acuerdo a la forma en la que yo lo hago poner en contacto con una solución que está cargada por algún metal. Entonces, si yo tengo metales disueltos que van en una corriente de agua, puedo hacer el uso de humedales para buscar que al final, cuando haga el vertimiento de esta corriente de agua, no contenga ese metal en específico. Y nuevamente, dependiendo de la planta, ella puede inmovilizarlo tanto en sus raíces como introducirlo dentro de su estructura y al final hacer una cosecha de esa planta y disponer apropiadamente de ese residuo en un sitio o darle un valor económico. Estas son algunas imágenes de pilotos que se han ido implementando a lo largo de diversas ciudades. En este caso, el del lado derecho, vemos el uso de plantas para drenajes en una ciudad, digamos que están usados para limpiar corrientes de agua que atraviesan las ciudades. Y en el caso izquierdo vemos una especie que se llama vetiver, que tiene una capacidad de generar raíces muy largas para acumular metales que están en solución. Bueno, un tema muy interesante, de pronto me va a quedar un poquito en este tema, es sobre el tema de fitoextracción activa, que es el uso de las plantas para producir un metal como producto final. Entonces, ese ciclo se ha venido estudiando en donde se adecua un suelo, puede ser un botadero, puede ser un talud de una mina que tenga alta concentración de metal, se hacen unas adecuaciones del sustrato para que la planta, digamos, que pueda crecer y se pueda dar esas primeras etapas de adaptación, y luego se hacen unas cosechas. De esas cosechas, de esa biomasa, al final se hacen unos procesos de beneficio, que básicamente son dos, ya los vamos a ver, y de esas cenizas obtener un metal por unos métodos de refinación y beneficio. Entonces, la biomasa, esa biomasa debe llegar, o ese metal que está dentro de las plantas, debemos buscar la forma de sacarlo. La primera forma es eliminando el vapor de agua o eliminando el agua que está internamente en la planta, y se hace básicamente por unas operaciones de secado, que el calor puede ser originado por incineración de ellas mismas o calor de otra fuente. Esa incineración genera unas cenizas en donde el contenido de metal puede llegar hasta el 20% en peso de esas cenizas. Y dependiendo del tipo de metal y el tipo de ceniza que se origine, podemos utilizar unas alternativas de lixiviación o de fusión directa. Con la lixiviación utilizamos, digamos que posteriormente debe haber un proceso de precipitación o electrowinning, en donde se logran productos metálicos con 60% en peso de metal, o inclusive con la fusión directa de 99% en peso. O sea, esta sería una solución a la producción sostenible de metales, en teoría. ¿Qué ha pasado? Tenemos distintos metales, tenemos unas familias identificadas a nivel mundial, tenemos más o menos unas 700 especies de plantas que tienen alguna preferencia por unos metales en específico.
De esta tabla se observa que el níquel es el elemento que está más estudiado, en el que se tienen más evidencias científicas de cómo es el proceso de hiperacumulación por la planta, pero hay de todos los metales. Hay arsénico, que en algunas situaciones puede ser tóxico para las personas. Tenemos cadmio igualmente, plomo, selenio. Y ya tenemos minerales industriales como cobalto, como manganeso, como zinc, inclusive oro y plata. Ya se están estudiando plantas que pueden lograr estas propiedades. A nivel mundial existe una organización que es el Centro de Rehabilitación de Minas, de Tierra de Minas, y en este centro se encuentra almacenada la información de todas las plantas con todos los metales que son capaces o que tienen evidencia de generar hiperacumulación. Entonces, como les mencionaba, la familia Brassicae es la que más especies presenta y tiene, digamos, que una diversidad de metales. Como les venía diciendo, ellos tienen una afinidad por un metal, pero están en la capacidad de asimilar, digamos que si uno los ve en la tabla periódica, son vecinos. Tenemos hasta uranio, tenemos arsénico, bueno, los que veíamos anteriormente. Entonces acá me quiero referir nuevamente a que estamos hablando de especies y familias. Entonces, vemos que las especies son muy pequeñas. O sea, de especies con capacidad hiperacumuladora en el mundo no existe mucha variedad. Y algunas de ellas son endémicas de los sitios o de las localizaciones geográficas donde estén. Me refiero a que unas son plantas de climas templados, otras son de templados húmedos. Hay unas que no se dan en todas partes. En el caso de Colombia, para sorpresa, digamos, mía, hice una búsqueda en el catálogo de la Facultad de Agronomía de Plantas y busqué según las familias que presentan ese potencial. La sorpresa fue la enorme cantidad de especies con esa propiedad hiperacumuladora en Colombia. De los estudios que se han hecho en Colombia, son contados con los dedos de la mano los análisis que llevan a la conclusión de que una planta sea hiperacumuladora o no. Entonces, para los nuevos investigadores, los nuevos profesionales que puedan ver esta presentación, este tema está por investigación, por total descubrimiento, y es muy fascinante. Vemos que en la mayoría de los casos a nivel mundial tenemos dos o tres, y en Colombia tenemos prácticamente todas, excepto la especie, pero todos los tipos de especies que están presentes en las diversas aplicaciones a nivel mundial están presentes en Colombia, algo que fue muy afortunado descubrir. Tenemos unas conclusiones. Ese tema de la hiperacumulación depende de si se puede realizar en las operaciones mineras como si se puede realizar en laboratorio. O sea, tiene unas ventajas y unas desventajas. Una desventaja, como es el uso de plantas, depende principalmente del crecimiento de la planta, o sea que es un proceso relativamente lento. Se puede restringir a sitios donde la contaminación es solo superficial. Una ventaja puede ser que esa capa superficial no haya la necesidad de moverla, entonces uno se ahorra ciertos costos de transporte de materiales. Una ventaja súper importante es que es una tecnología sustentable y digamos que la planta de por sí usa energía que está disponible pues para la naturaleza, el sol. Y pues, se puede emplear, muy importante, tanto en el suelo como en el agua, en el aire y sedimentos. Unas desventajas pueden ser que ese metal
acumulado por la planta se pueda volver más contaminante si no tengo un plan de acción que me permita disponer adecuadamente de esa biomasa, y puedo estar contaminando o generando un mayor daño ambiental a un sitio final de disposición. Una ventaja es que algunos de esos contaminantes, como lo venimos diciendo, dentro de los procesos de la planta, se puede volatilizar y puede llegar a la atmósfera. Bueno, se requieren áreas relativamente grandes en sistemas que tienen cuerpos de agua. Se pueden favorecer la propagación de vectores o de plagas, algas que pueden contaminar, que pueden ser más dañinos. Puede ser que las plantas que se consideran hiperacumuladoras no puedan crecer en los sustratos. Entonces, es muy importante los temas de laboratorio, hacer pruebas pilotos previamente. Y se requiere, obviamente, unas condiciones estudiadas, analizadas del crecimiento de esa planta en esos sustratos alterados. Recuerde que aquí estamos hablando de sustratos donde hay concentraciones anómalas, productos desde la minería y fundiciones, o de yacimientos o concentraciones anormales por las propiedades naturales de las rocas. Y las ventajas, algunas, puede ser que mejora las propiedades, puede ser que convierta suelos que no son aptos para cultivar en suelos aptos de siembras de productos comestibles. Puede ser que la alternativa o la aproximación en este caso sea usar primero una planta hiperacumuladora que retire un agente contaminante, y luego introducir plantas digamos que tengan algún uso comestible. Permite el reciclaje de recursos. Vemos que tiene agua, tiene biomasa que puede ser incinerada para generar energía, tiene metales que retornan al ciclo productivo. Y una de las más importantes es que es estéticamente agradable. Tiene cubiertas verdes, tiene flores, y pues a los ojos de las personas estas técnicas son mejores que plantas y edificaciones así robustas. Bueno, entonces, como para ir cerrando, se ha venido estudiando en los últimos 20 años el uso de estas plantas, y recientemente se está estudiando el uso a escala industrial. O sea, ya está completamente demostrado que es un ciclo económico, depende del precio de los metales. Se están definiendo, digamos, escalas de siembra, si es mejor sembrar de una manera hidropónica o en este caso con efluentes, o para aprovechar más el área en ciertos sitios donde no tienen suficiente área, y pasar y llevarlo a escala industrial. Para el caso de Colombia, total, existe un desconocimiento muy amplio de las propiedades de esas plantas. Colombia ha hecho un gran trabajo tratando de identificar la mayor cantidad de plantas. Ahora hay que continuar ese trabajo buscando cuál de esas plantas tiene mejores propiedades de fitorremediación y fitoextracción. Porque en el futuro lo que se busca es una producción sostenible de minerales, y qué mejor que hacer agrominería y sacar minerales, extraer minerales cultivados. Colombia, como les mostré, tiene un potencial muy alto de presencia de estas plantas. Colombia es un país bendecido por tener diversos ecosistemas, y eso es lo que permite que la mayoría de ellas estén presentes en Colombia. Hay países que en su mayoría tienen cuatro estaciones muy marcadas en el año. Hay otros que tienen condiciones muy cálidas, me refiero a sabanas africanas, o condiciones de mucha humedad, en el caso de Singapur. Colombia es un país que tiene zonas, digamos que muy específicas con estos climas, y ya está demostrado que existen plantas en cada uno de estos ambientes. Bueno, muchas gracias.
Si quieren, podemos resolver algunas inquietudes que veo. Y en esa, sí, dime. No, perfecto, Jordi, muchísimas gracias por tu presentación. Pues invitar a las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube a escribir sus inquietudes pues a través del chat. Por el momento no hay todavía pues preguntas, pero adelante. Los invitamos pues a que nos hagan llegar pues sus preguntas o sus recomendaciones o sus inquietudes. Antes pues de, mientras las personas pues se animan a escribir, a preguntarnos, quiero invitarlos la próxima semana a un panel que tendremos en este espacio de Minería desde Casa, el cual será moderado por Verónica Blandón, quien es en este momento la vicepresidenta de la Asociación de Profesionales del Sector Minero, donde contaremos con la presencia de Hernando Escobar, Lina Lorenzoni y Mónica Villa, y estarán discutiendo acerca de la agenda legislativa del sector minero colombiano. Se tratarán temas referentes a la licencia ambiental en etapa de exploración, temas de bancarización, extracción ilícita, formalización y minería en páramos. Entonces, pues los invitamos el próximo jueves 17 de junio para que nos acompañen en este panel, que son temas pues que están como muy relevantes y son de interés para todos. En este momento pues nos acaba de escribir Isabel Casas Buenas una pregunta, y nos pregunta: la biorremediación y fitorremediación es bastante interesante. Tengo una pregunta: ¿cuáles crees que son los retos para empezar a aplicarlo en algunas de las minas en Colombia? Bueno, primero, muchas gracias por esa pregunta. A ver, ¿qué retos yo veo principalmente? En este momento existe desconocimiento, o hemos hablado de plantas que están adaptadas a ciertos ecosistemas específicamente. Entonces, el primer reto es tratar de descubrir qué plantas están adaptadas para esos ecosistemas en específico. Digamos que ya se encuentra con una base de datos de plantas propias para hiperacumular ciertos metales. Mi sugerencia sería tratar de identificar esas especies de plantas en esos territorios, llevar muestras al laboratorio, ponerlas en contacto pues, con los sustratos o con el elemento específico que se quiera acumular y hacerle un seguimiento. Como bien lo has dicho, en Colombia son muy pocos los casos. No conozco tres casos en donde se estén utilizando plantas para biorremediar, pero aquí la propuesta es llevarlo un poco más allá. No es tratar de volver esos suelos verdes como por un cumplimiento normativo, sino tratar de aprovechar un recurso mineral que todavía está presente ahí y tratar de recuperarlo al máximo. Entonces, me parece que con el uso de estas plantas se le puede dar un mejor uso, un uso más completo al recurso mineral que se estén explotando. Perfecto, muchas gracias. Por acá, Fernando Arevalo nos pregunta: ¿qué estudios se tienen sobre esta área en fitorremediación de metales pesados con subproductos de la agroindustria como el cacao? Hola, Fernando. Muchas gracias. Mira, la investigación en estos campos están, digamos que muy activas, y mi enfoque fue principalmente pues, a sectores involucrados con el tema de la minería. Esto es totalmente compatible con metales pesados presentes en distintos tipos de suelo. O sea, como hablábamos al principio, existen unas anomalías que son altas concentraciones. Si en el caso particular hay cacao con altas concentraciones de un metal, puede ser que el cacao en este momento sea la planta que esté hiperacumulando ese metal. El problema es que al cacao les estamos dando un uso comercial para la producción de chocolate para los humanos. Entonces, una estrategia en ese caso sería tratar de investigar plantas que sean más afines a ese elemento que está contaminando ese cultivo
para que estas plantas lo extraigan de esa capa superficial del suelo y no contaminen el producto, en este caso, que es el cacao. Me parece una buena aproximación, pero está todo por hacer. Puedes investigar, después puedes revisar esta presentación en el link de la geodatabase de las plantas hiperacumuladoras, de pronto guiarse con profesionales en el tema forestal o biólogos. Y esos experimentos se pueden hacer fácilmente en las huertas de los sitios. Simplemente es identificar las especies y llevarles un registro. Perfecto, muchas gracias. Jason Andrés Bedoya Londoño nos agradece por la presentación y nos pregunta, ¿cuánto sería un costo estimado para cultivar una hectárea en Colombia de estas plantas con el objetivo de recuperar metales preciosos? Hola Jason, muchas gracias. A ver, en el tema de metales preciosos hablábamos de una concentración mínima de 3 miligramos por kilo. Si comparamos esto con un tenor de corte de una producción minera, estamos hablando de alrededor de 3 gramos por tonelada, para digamos equiparar con una producción que sea rentable de forma subterránea, por poner un ejemplo. Entonces, haciendo esa analogía, yo tendría que cultivar una plantita de estas, puede estar en alrededor de 100 a 1 kilo en biomasa seca. Entonces, yo tendría esas plantitas, dependiendo de la especie, no ocupan más de 50 centímetros cuadrados. Entonces, si lo llevamos más o menos como una hectárea, estamos produciendo más o menos alrededor de 3 toneladas o 4 toneladas de biomasa, que en este caso serían 12 gramos. Una biomasa con 12 gramos por tonelada se vuelve rentable. Y con los precios, lo interesante de estos ejercicios es los precios que tienen ciertos commodities actualmente. Entonces, ustedes ven relaves que en algún momento tienen bajas concentraciones de oro, pongámosle 1 o 2 gramos, que están como pasivos ambientales con la introducción de estas especies y con el paso del tiempo podemos lograr cultivos que aprovechen estas bajas concentraciones, acumulen ese metal y luego hacer un beneficio económico de ese cultivo, aprovechando pasivos ambientales. Entonces, no existe en este momento un piloto en Colombia de producción de metales preciosos con plantas hiperacumuladoras. Digamos que estamos en búsqueda de hacer ciertas cosas, aprovechando este primer paso que se da con la identificación de las especies y está todo por hacer. O sea, todo lo que se les ocurra en este momento de, por ejemplo, colinas que estén contaminadas con zinc o plomo, que no son cultivables, introducir especies para volver tierras que en algún momento no eran aptas a volver las tierras aptas. Perfecto. El profesor Oscar Jaime Restrepo está por acá conectado. Profe, no sé si de pronto usted quiera hacer una anotación. Sí, muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Jordi, por tu presentación. Muy clara, además muy motivante. Este mundo de las plantas fitoacumuladoras, es decir, lo que llamamos fitominería, es un espacio para explorar. Yo creo que este trabajo que has hecho es un primer pilar. Es decir, en Colombia tenemos, como bien lo dijiste durante tu presentación, realmente pocos trabajos. Lo que se ha hecho son aproximaciones. Y este trabajo creo que ha hecho una recopilación importante en términos de literatura internacional que pueda desarrollarse en Colombia. Colombia es un país muy rico en recursos vegetales, todo lo que es el mundo fito. Para nosotros es un mundo por descubrir. Y creo que con este trabajo se están sentando las bases para desarrollar nuevos procesos y nuevos proyectos de trabajo. Es como crear la columna vertical, vertebral de nuevos proyectos de investigación y desarrollar una línea de investigación al respecto. Se han planteado una serie de proyectos en términos de utilizar pues, la yuca, por ejemplo, como una fuente de cianuro para recuperación de oro. Hay plantas que se plantean como muy interesantes para hacer la flotación, de hecho así se hace
con el conocimiento ancestral en el Pacífico colombiano. Tenemos plantas que ayudan a bajarle la energía a la molienda, entonces harían la molienda mucho más sencilla. Tenemos plantas que de alguna manera concentran, hacen los juegos de concentración, ayudan con los juegos de concentración de diferentes tipos de minerales, así como lo has planteado. Hay plantas que ayudan a la remediación de contaminantes, tal como lo planteaste, lo que se llama la fitorremediación. Es decir, es un mundo muy interesante por descubrir, y hay una cosa que se plantea como fundamental acá, y es que es una línea de investigación muy transversal, porque entonces llama a la colaboración entre la biotecnología, en este caso la ingeniería de minas, la ingeniería química, la agronomía, la industria de los alimentos, la industria en general de la botánica, es decir, la ciencia y la botánica. Hay una línea muy, muy, muy interesante de trabajo que yo creo que se abre. Entonces, primero que todo, darte mis felicitaciones porque tuviste la valentía de enfrentarte a este tipo de proyectos, a este tipo de investigaciones con muy pocos recursos, pero bueno, de alguna manera estamos acá. Quería saber tu opinión también sobre la posibilidad, ya te lo plantearon ahí, pero de alguna manera, ¿qué tan viable ves que en Colombia desarrollemos este conocimiento a nivel industrial? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Profe, muchas gracias por sus palabras. A ver, profe, yo le cuento. Yo veo que el futuro de la producción de metales, o una de las alternativas de la producción de metales, está en la fitominería. Y ya hay ejemplos de producción industrial de ciertos metales en otros continentes. Me puedo referir a Australia, que ya está produciendo níquel en pequeñas granjas, que ya está produciendo subproductos de minas de oro y plata, entonces está produciendo oro como subproducto de unas piscinas de relaves. Entonces, yo creo que lo que sigue aquí en Colombia es tratar de apropiar tecnología o de apropiar desarrollos que ya han ido avanzando en otros continentes. En Colombia ha sido, para mí, Colombia no es un país minero, es un país donde se ha desarrollado minería a pequeña escala, el mayor porcentaje, pero hay muchas regiones en Colombia donde existen pequeñas áreas con pasivos ambientales. Me parece que esta puede ser una gran alternativa para tratar de recuperar esos pasivos ambientales con un beneficio económico para esos proyectos. Me parece que ese es el camino que sigue. Ya tenemos muchos trabajos en caracterización de pasivos ambientales. Sabemos que hay oro, sabemos que hay ciertos metales que están requeridos por la industria. Y lo que sigue es identificar qué plantas se adaptan a esos ambientes. Muchas gracias, Jordi. Yo creo que es muy claro y queda un reto. Es un reto importante, no solamente desde el punto de vista industrial, sino también fundamental, desde el punto de vista de investigación fundamental. Ahí tenemos que poner mucha, mucha de nuestra energía para que esto salga adelante. Sí, señor. Perfecto. Pues por acá tenemos, de pronto respondamos a esta última pregunta de Francisco Mendoza, que dice que si podría esta ecotecnología convertirse en un problema invasivo de especies de plantas en suelos donde no existían. Bueno, muy, muy interesante esa pregunta, dado que lo que se pretende es usar plantas endémicas de las regiones que tengan esas propiedades. Lo que se busca es no distorsionar, porque ese es un riesgo si no existe una buena gestión del uso de las plantas hiperacumuladoras. Un ejemplo real que existe, que no se analizó en su momento, es la Acacia manchium, que se está utilizando para reforestar el Bajo Cauca antioqueño. Es una especie invasora que en su momento no se pensó que iba a tener, digamos que esa capacidad de crecimiento tan rápido y capacidad de desplazamiento de otras especies nativas de la región. Ahora hay que hacer un cierto control de podas para evitar el crecimiento de estas plantas, porque se extienden muy fácilmente por el territorio y empiezan a desplazar especies nativas.
La recomendación y la sugerencia para los investigadores es referirse a especies endémicas. Hablamos de que en Colombia están presentes el 99% de las plantas que están identificadas a nivel mundial. Entonces, es alta la probabilidad de encontrar especies que tengan esa capacidad acumuladora para que no suceda eso, o sea, para que no se vuelva un problema de invasión de especies sobre las especies nativas. Perfecto, no, muchísimas gracias. De hecho, tenía yo también como la misma inquietud. Por acá te manda también Víctor Manuel Hernández, saludos. Y pues yo creo que así podemos ir como dando por terminada la sesión de hoy. Antes de terminar y de agradecerte, pues, quiero recordarle a las personas que nos están viendo el día de hoy que la próxima semana tendremos un panel sobre la agenda legislativa del sector minero colombiano, el cual será moderado por Verónica Blandón, quien es la vicepresidenta, pues, de la agencia de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia. Y los panelistas serán Hernando Escobar, Lina Lorenzoni y Mónica Villa. Entonces, pues, nuevamente invitados todos en este espacio, pues, que hemos venido construyendo desde hace más de un año ya. Y no, pues, Jordi, agradecerte por tu presentación, muy interesante. Por aquí algunas personas me han estado preguntando si sería posible, pues, que las compartieras con ellos. Entonces, no sé cómo de pronto podríamos hacerlo. No, esa es una publicación que se encuentra disponible en el repositorio de la Universidad Nacional. Tal vez buscan por plantas hiperacumuladoras. Digamos que esta presentación resume de alguna forma lo que está planteado en ese documento. En el documento está más explícito, pues más detallado. Sería remitirlos o que nos compartieran a través del chat los correos. No tengo ningún inconveniente en compartirles la información. Perfecto. También pues en algún momento me podrías mandar el link, yo lo puedo colocar en los comentarios para que la gente tenga acceso al artículo, sería una buena forma también. Okay. Entonces, no, muchísimas gracias a todos y damos entonces por terminar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Jordi, y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Saludos. Les agradezco la invitación a todos por sus preguntas y por la paciencia. Muchas gracias por su asistencia también. Hasta luego. Brian, nos avisas cuando termine la sesión.